aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere encantada. Por cómo me mira, es que algo pasa. Me estoy volviendo loca. Oye, Tubal. Quiero hablar contigo de algo. ¿Me lo va a proponer otra vez? ¿Qué le digo ahora? Podría decirle, quizá, quién sabe. El otro día hice una proposición. ¿Recuerdas? Ajá. Esa proposición. Olvídala, ¿vale? ¿Ah? Ok. ¿Por qué? Bueno, creo que me precipité. Estaba muy emocionado. Yo no sé cómo pasó, cómo sucedió, pero cometí un error. Lo siento. ¿Un error? Ya. Ya sabes, hay que encontrar a tu media naranja. Y es obvio que nosotros no podemos llegar a ser pareja. Ni siquiera tenemos algo en común, ¿no? No puede haber amor si no te gustan ni las mismas sopas. No. Si a alguien no le gusta la sopa, es porque está realmente asquerosa. Y no puedes darme amor para luego quitármelo. Cuando yo te ofrecí mi amor, tú no lo aceptaste. Ah, ¿eh? Que en teoría yo no te lo entregué, ¿no? En teoría tengo hambre. El menú, please. El menú. Me duermo. ¿Qué pasa? No lo sé. Ven. ¿Qué pasa? ¿Lo olvidaré así? No lo creo. Pero quizás te duermas. Dime algo, anda. Cuéntame algo. ¿Qué te cuento? No sé. Una nana, un cuento, una canción, una historia. Hace mucho tiempo.
En un país muy lejano había un chico. Vaya si se ha puesto celosa. Las viejas tácticas siempre dan buen resultado. Después de esto la tengo arrinconada. Después de esto ya solo tengo que esperar. Eso es todo. Llamaré a mi padre. Hola. Papá. ¿Qué haces? Papá, vas a tener que enviarme más dinero. Sí. El anillo del que te hablé resultó ser todo un fraude. Sí, para poder ver el brillante necesitabas un microscopio de esos que tienen muchos aumentos. Me dio mucha vergüenza. Papá, deberías verla. Mira, venderías la casa y tus tierras solo para darme el dinero que necesito. He visto uno por 7.500 liras, muy bonito. Me ayudarás, ¿verdad? ¿Cómo que no? Ah, pues entonces se lo diré a mamá. Claro que sí. ¿He venido a Estambul solo para sufrir por lo que has hecho tú? Ya estoy harto, muy harto, papá. No me insultes, papá. ¿Por qué maldices ahora? Pero, ¿por qué? Sí. Oye, te prometo que se lo diré a mamá. Sí. Claro que sí. Ese es mi papá. Anda, ayúdame. Venga, mándame ese dinero. Vale, hasta pronto. Esto va sobre ruedas. Será la madre de mis 5 hijos. Espera un poco más. Dormir. Fui yo quien se quedó dormida, ¿no? ¿Tú cómo estás? ¿Mejor? No. Sigo igual. No sé qué hacer, Hayat. Ya no puedo pensar en otra cosa. Muy bien. Vamos. Levántate. Nos vamos. Desayunaremos y pasearemos. Vale, pero no hará que me olvide. No puedo quedarme aquí, Hayat. ¿Qué hacemos? No lo sé. Ni idea. Pero necesito salir de aquí. Está bien, como tú quieras. Nos iremos a un hotel o... de alquiler, o iremos a casa de mi madre, si quieres. Puedo hacer las maletas enseguida. Hayat, te lo debo todo. Ven aquí. Buenos días. Buenos días. Abuela, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar, cariño? ¿Cómo crees? Abuela, no te pongas triste. Mi hermano solucionará todo esto. Y las cosas volverán a ser como eran, ya verás. Qué ingenuo eres. Nada volverá a ser como antes. Oye, es muy tarde. ¿No has preparado el desayuno? No bajaba nadie. Lo preparo enseguida. Oye, ¿no tirarás eso, verdad? No, claro que no. Vamos, ponlos en algún sitio, luego veremos. Mi amor, ¿no le dirás nada a la familia? No, por ahora no, no quiero más problemas. ¿
Hermano, ¿os vais? Pero Murat. Hijo. Abuela, no te preocupes, no pasa nada. Pero es mejor que estemos un tiempo lejos. No, ¿cómo vas a irte y dejarme aquí, hijo? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Pero, abuela. Abuela, tranquila. No voy a permitirlo, no puedes irte. Abuela, siento que no pertenezco a este lugar. Deja que respire un poco. ¿Qué estás diciendo? Eres miembro de esta casa, eres mi nieto. ¿Crees que es fácil la situación por la que atraviesa? Déjale respirar. Mamá. Solo pienso en lo mejor para él. No, no te irás, no puedes marcharte. Será algo momentáneo, volveremos en unos días. No, antes me enterraréis en una tumba. No podéis abandonarme. Abuela, déjanos pasar para que podamos irnos. No puedo. No os vayáis, como os vayáis, me moriré, estoy segura. Pero que ayúdanos, abuela. Tranquila, venga, venga. Murat, sube las maletas, por favor. Si le pasa algo a la abuela, no te lo perdonarás. Tiene razón. Oye. ¿Ves? Se quedan. Venga, vamos, yo te ayudo, abuela. Vale, está bien, no me iré. Vamos. Se quedan en casa. ¿Os vais a quedar de verdad? Claro, claro que sí, tranquila, no nos iremos. Me lo prometo. Te lo prometo, tranquila. Por aquí, aquí. Venga. Siéntate. Ah, sí, despacio. Voy a traerte agua. Usted es la responsable de esto, ¿lo sabe? ¿Qué tiene que ver conmigo? Le dije yo a Leila que tuviera un hijo con otro hombre y que le hiciera creer a su marido que el niño era suyo. Es muy desagradable y malvada. Pensaba que Emre era malo, pero usted le supera. Y tú eres una desagradecida. El secreto se iba a desvelar tarde o temprano. Yo solo os hice un favor. ¿Quién sabe por qué lo hizo? Estaré vigilándola. Lo que sea que trame terminará mal. No digas tonterías y lleva el agua, querida nuera. Venga. Eres mi hermano. Sí, ya sé que rompiste las fotos. ¿Pero qué más da? No puedes quitarme mis recuerdos. Tú me enseñaste a montar en bici. Estuviste a mi lado cuando me rompieron el corazón. Y al escribir mi primera carta de amor. Y eso nada lo cambiará. Lo que haga, no podrá destruir esto. Tome, abuela. Beba. Gracias. Me encuentro mucho mejor. Pero no te irás, ¿verdad? No, no me iré. ¿Cómo ibas a ver que te ibas a poner así? Ya está. Vosotros podéis ir a desayunar. Hermano, me voy a la empresa. Tú irás luego, ¿no? No, Duroc, ve tú. Me tomaré unos días. Necesito descansar. Como quieras, hermano. Yo me encargo, no te preocupes. ¿Sabes que esa tal Dilge ha ganado algunos premios de diseño? Oye, hemos aceptado el plan de Jemil, pero ¿cómo sabemos que ese hombre es el ladrón? No hay pruebas. Caramba, qué trayectoria. Esa chica me robó a mi chico guapo en un santiamén. Me estoy empezando a agobiar. No entiendo cómo está tan seguro de que fue ese tipo. Van a juzgar a Kerem mañana y es muy probable que le condenen por robo. Me da igual. ¿Qué más da eso? No voy a molestarme por él ni un segundo. Es más, no me importa en absoluto. Espera. ¿Cómo que te da igual este Kerem de quien te hablo? Cariño, lo siento. No estaba hablando de Kerem. Estaba hablando de Doruk y su ex. ¿Estáis listas?
Jamie, no está bien entrar en el cuarto de una chica sin llamar antes a la puerta, ¿sabes? Lo siento, no debería haber entrado así, ¿verdad? Debería haber llamado a la puerta. Lo haré la próxima vez. ¿Eh? ¿Cómo estoy? Igual que ayer. Bien. Hala. Vamos, venga. Pareces una lámpara. ¿Está algo mejor? Ocurre algo. ¿Ya está más tranquila? Estoy bien, hija, y Murat. Me dijo que quería estar solo un rato y ha salido a pasear. Creo que debo decirle algo. ¿Qué, hija? ¿Se encuentra bien como para ir a un sitio conmigo? Estoy bien, pero ¿a dónde vamos a ir? A una clínica. No te entiendo. No, estoy bien. Ahora estoy bien, me ha bajado la tensión. No te preocupes, que ya estoy bien. Gracias. Prefiero quedarme tranquila. Deberíamos ir. Pero tranquila, ¿por qué? Haremos otra prueba de ADN. ¿Pero no hay ya una prueba de ADN? Delia se comporta de forma extraña. Creo que se compinchó con Emre y se ha salido con la suya. ¿Pero por qué iba a liarse Delia con Emre? No lo sé, pero aquí pasa algo raro. Y además hicimos la prueba entre Doruk y Murat, pero no con usted. ¿Qué es lo que quieres demostrar? Tengo una cosa en mente, pero no estoy segura. Por favor, venga conmigo para hacerse la prueba. Es la hora. Que comience la segunda parte de la operación del rescate de Krim. Tuval, ¿estás libre? ¿Tú no llegas un poco tarde? ¿Dónde está el otro Sarsimas? Da igual, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Es un poco especial. Tuval, quiero presentarte a Vilge, amiga de la universidad y nueva compañera en Sarte. Acaba de llegar de Milán. Será una de nuestras nuevas diseñadoras. Y, por cierto, ella es la jefa de diseño. Ah, un placer. Hola, adiós. Hola, adiós. Hola y adiós. Una mujer extraña. Pero tiene un gran talento. Espero que no sea un problema que me hayas contratado sin avisar a nadie. ¿No me habías dicho que tu hermano es el director? Quizá no le guste y no quiera que me quede. Que va, para nada. Yo también soy director de la empresa. Por eso no necesito permiso de nadie. Bueno, supongo que será como dices. Después de todo, eres un Sarsimas. Buenos días. Buenos días. Estamos listos, ¿verdad? Maddie, muéstranos tu talento. Tú serás mi ayudante, ¿de acuerdo? Por supuesto, David. Y Peck, tú serás una cliente, una antigua cliente. Vas a invertir todo el dinero que tienes y estás entusiasmada, pero muy entusiasmada, ¿sí? Good morning, equipo. Hola. Mujer más increíble. Cada vez que aparece siento como una corriente por mi cuerpo. Y la señorita Tuval, ¿cómo lo diría? Es como mi novia, más bien una amante. Es parte del guión, ya sabes. Bueno, pues claro. Bien, ya está. ¿Y yo qué puedo ser? No queda ningún papel para mí. ¿Tú también quieres hacer algo, querida? ¿Eh? ¿Te doy un papel?
Serás mi segunda ayudante, así pareceremos más ricos. ¡Ah, qué bien! Así podré ascender hasta la cima, como la señorita Hayat. No te preocupes, te daré la oportunidad para que puedas ascender cuando quieras. Ayudante, ¿entendido? Bueno, espero que el plan funcione, porque cuanto más tiempo pasa, más ridículo me parece. ¿Pero a qué viene eso ahora, Ipex, si lo tenemos todo bajo control? ¿Por qué eres tan pesimista? Hiciste lo mismo en la comisaría delante de Kerem. Piensa en positivo, lo conseguiremos. No podemos dejar que se... Bienvenido, señor Daruk. Buenos días. Buenos días. Lo eran hasta que apareciste tú. ¿Y qué estáis haciendo aquí? ¿Qué hacemos? Pues agrandando estos cuernos que me han salido. Es que ya no los controlo y mis amigos me están ayudando. Algunos les sacan brillo para que queden más bonitos y así pueda lucirlos por la calle. Otros los pulen y Jimmy los recorta porque ya no entro por las puertas. Eso hacemos. Me voy a mi despacho. Veo el ambiente tenso. ¿Tenso? Ashley, ¿por qué no hablas con él? Mírale. Su mejor amigo está en la cárcel, ¿verdad? Pero ni siquiera ha preguntado por él. Sí, y Peck tiene razón, pasa de él. Tenemos una misión y un trabajo que hacer. Vamos, vamos, Maddie. Vaya lío que estoy montando. Abuela, coja esto. He llamado a un taxi. Llegará pronto, vamos. ¿Por qué has cogido eso? ¿Para qué son? Pensé que sería más seguro así. Ah. Asime, ¿a dónde vas? ¿No estabas enferma? Quiero llevar a la abuela a una clínica. Le he dicho que no es necesario, pero insiste. Para estar tranquila. Y he pensado que podríamos tomar un café de camino. ¿Quiere acompañarnos? No, casi que no. Eso mismo pensé. Vamos, abuela. Venga. Veamos si Emre se ha despertado por fin de su dulce sueño. Hola, señorita. Verá, he venido a ver al señor Jemil. ¿Al señor Jemil? Ajá, sí. Ah, claro, bienvenido. Esta mujer de aquí es la ayudante del señor Jemil. Hola, señorita. He venido cuando me dijo. Perfecto. Ha hecho bien. El señor Jemil es muy puntual. Parece más atractivo después de que me propusiese matrimonio. Es una mujer fantástica, reluce como el mar rojo. ¡Ah! Bienvenido, hombre. Pasa y siéntate. Pasa, pasa. Bienvenida. Señorita Ipek, este hombre es un inversor como usted. Solo que es su primera vez. ¿Qué haremos, cariño? Darle nuestro apoyo, cielo. Así lo haremos, cielo. Invertiremos, ganaremos y le daremos una parte. Y así Dios nos dará más. Hágale caso. Es lo mejor que puede hacer. No hay mejor lugar para su dinero que en manos del señor Jemil. ¿Qué hacemos, señor? ¿Comenzamos el proceso de inversión? La verdad es que no tengo mucho dinero, pero... En pocos días tendrás cuatro veces más. Yo estoy atravesando una mala racha. Menos mal que la he encontrado. Yo me ocupo. Tranquilo. Dame. No importa que no sea mucho. Eso da igual. ¡Arriba las manos, sinvergüenza! Ahora te vas a enterar. Ven aquí, ladrón.
¿Pero qué hace? Déjeme en paz. ¿Qué está haciendo? Ese dinero es robado. Tenemos los números de serie de los billetes y los hemos comprobado. ¡Eres un mangante! ¡Suéltenme ya! ¡Es que están locos! Claro, estamos locos. ¿No te da vergüenza robar el dinero para luego invertirlo, desgraciado? Yo no he robado nada. Calla, confesarás. Para que liberen al hombre que está en la cárcel. ¿Está claro? Estoy mal de dinero. Tengo muchas deudas. Estoy al límite. Mi tío no me lo prestaría. Tuve que hacerlo. Su tío no se lo iba a prestar. Todos tenemos deudas y no vamos robando por ahí. ¡Claro que no! Yo a veces también estoy tieso. ¿Y qué hago, eh? ¿Salgo a robar por ahí? Cuéntale eso a la policía. ¡Sotorizo! Ahora vas a venir con nosotros y vas a confesar todo. En comisaría. Venga. Coge el dinero, Tubal. Venga. Alto, alto, señor Fatih. ¿Seguro que eso está aprobado? ¿Tiene los papeles delante de usted? No me lo puedo creer. Muchas gracias, de verdad. Ese crédito era un gran problema para nosotros. Solo una cosa más. ¿Cuándo estará disponible? Estupendo. Muchísimas gracias. Es genial. ¡Toma ya! Buenas noticias, ¿verdad? He conseguido el crédito que Murat llevaba peleando meses. Hoy vencía el plazo y ahora los pedidos podrán hacerse sin ningún problema. Son buenísimas noticias. Podríamos celebrarlo con una cena. Yo diría que te he traído muy buena suerte, ¿no te parece? Puede que hayas tenido algo que ver. No, hombre, era una broma. Escucha, Doruk, creo que siempre te subestimas. Eres tan bueno como cualquiera. De hecho, eres mejor, créeme. Ay, hija, dime, ¿ya está? ¿Cuándo dan el resultado? Ashley tiene una amiga aquí, así que los tendremos rápidamente. Estarán para mañana. Ya veremos entonces. Ya veremos. Porque si el resultado... Lo sé, hija, lo sé. Uno de mis nietos volverá a ser infeliz. Está cansada, la llevaré a casa, iré a ver a Murat. ¿Y vas a contárselo, hija? No le diré nada hasta tener el resultado. No quiero entristecer a Murat innecesariamente. ¡Bigotín! ¡Y Peg! Yevil, amigo. ¡Cuñada! ¡Cuñado! ¡Un abrazo! Tenéis que saber algo. La cárcel me ha cambiado. Si he sobrevivido, solo ha sido por ella. Lo he pasado mal ahí dentro, Jenny. El reloj no corría. Las noches eran eternas. Kerem, ¿estás bien? Cariño, si no has pasado ni 48 horas dentro. Ha sido muy duro. Ve a firmar y vámonos. No sea que alguien piense que has estado condenado a muerte y que llevas 8 años aquí. Venga, vámonos. ¿Por qué querías quedar aquí? Porque si estás triste, pensé que te animaría. ¿Pero cómo voy a estar triste si estoy contigo? Bueno, ¿qué tienes pensado que hagamos? ¿Saltar juntos al mar? Vaya, es un buen síntoma. Si haces bromas es que estás mucho mejor. Este es el plan. Olvidarnos del trabajo y vaguear un poquito. ¿Vaguear un poquito? ¿Por qué cada vez que estás conmigo todo parece ir mejor, Hayat? Pues era porque me quieres. Porque estamos juntos.
¿Buscas trabajo? No, señor, solo miraba. ¿Solo mirabas? Para una amiga. ¿Para una amiga o solo mirabas? Iba a poner el lavavajillas. ¿Quería usted algo? Siéntate un poco, Oya. ¿Pasa algo, señor Doruk? No sé. Bueno, dímelo tú. No entiendo qué quiere decirme. Oya, se te nota mucho cuando mientes u ocultas algo, ¿sabes? Volveré a preguntártelo. Y me dirás la verdad, ¿entendido? ¿Quiénes eran los hombres a los que llamaste primos? Se lo juro, son unos primos míos. ¿Y qué tienen que ver con mi madre? ¿Por qué no se lo pregunta a ella? Te lo pregunto a ti, dime. Muy bien, quedará entre nosotros. Palabra. No es lo que usted cree, señor. Por favor, déjeme. ¿Qué es lo que me ocultas, Oya? Su madre. Su madre no es como cree. ¿A qué te refieres? La señora le sacrificaría incluso a usted para lograr sus fines. Usted no la conoce. No es como usted cree, señor. Está ciega de ambición. Es la responsable de lo que le ha ocurrido a su familia. ¿Eres consciente de lo que dices? Quiero dejar este trabajo e irme de esta casa para alejarme de ella. Provocó el accidente de su hermano. Ella fue la que pagó a mis primos. Si quiere, puedo llamarlos. Si no me cree, los llamaré y podrá hablar con ellos. ¿Qué pasa? Estoy mucho mejor. Todo lo que hemos hecho hoy me ha hecho feliz. ¿Te ha gustado? Es lo que hace la gente normal. Pasear por la costa y disfrutar del día. Pero la gente normal no se escapa de su luna de miel. Eres mi héroe hasta cuando te quejas. ¿Te apetece comer algo? Están todos en la casa de mi madre. Murat, Kerem ya ha salido de la cárcel. No me lo puedo creer. Me olvidé por completo de él, por mis problemas. No te preocupes, hablé con las chicas y saben todo lo que ha pasado. Y Kerem no se enfadará contigo, descuida. Ya sé que no se enfadará. Pero no me gusta. Nada. Él me ayudaría aunque estuviera muriéndose. Pues vamos con ellos. Los amigos no se enfadan por esas cosas, ¿no es cierto? Sí que lo es. Vamos con ellos. Eché de menos esta mesa allí dentro. Así, preparada, con amor, por una madre. Come un poco de arroz. Anda, come. A ver, expresidiario. Basta ya de hablar de lo mismo. Aburres, tío, mucho. Deja ya de aburrirme. O te mando directo de vuelta a la trena. Jamie, no te metas con él. Está en su derecho de decir lo que quiera. Sigue, hijo. Y Beck, ¿sabes lo que más eché de menos? Kerem, vas a hacer que me enfade contigo. Hemos podido sacarte de la cárcel, pero no podemos pagar la deuda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ni mi padre ni el banco nos darán el dinero. Y tampoco los patucos. ¿Qué patucos? Pensamos en vender patucos para ganar dinero, pero no hemos podido. Nos llevaría demasiado tiempo. Sí, además de que podrían haberse quedado ciegas por mi culpa. ¿A dónde van? Y Peck, no te enfades, cariño. Los días en la cárcel han sido duros. Kerem. Tenía frío. Eran del abuelo Hasmet.
Me dijo que si pasaba algo, los usarais cuando él ya no estuviera. Aquí los tienes. Para ti. Y esto también. Una pequeña ayuda. Cógelo. ¿La dote? Sí, la dote. ¿Qué, tiene gracia? No, Fadil, que era broma. El que se case contigo no la necesitará. Además, tú eres una joya andante, mujer. Y tú te mereces mucho más. Eres un diamante. El diamante más puro de todos, ¿a que sí, eh? ¿Sí? Cierto. Gracias. Muchas gracias. Pero guárdenlo. Para momentos más difíciles. Ya conseguiré el dinero. No se preocupen. Si pudieras conseguirlo, ya lo tendrías. Y a estas alturas, el que me pretenda lo hará incluso sin dote. Pero... Bueno, basta de tristezas. Venga, trabajaremos y ganaremos dinero suficiente para pagar el resto, pero sin dejarnos la vida en ello. Me vais a hacer llorar. Me he encontrado con unos verdaderos ángeles en la tierra. No te preocupes, amor, lo solucionaré todo. Aquí está tu solución. ¿Qué es eso? 7.500 liras. Y esto es un anillo que vale 1.300 liras. Con esto creo que será suficiente. Cógelos y paga esa deuda, vamos. Hijo, ¿de dónde has sacado tanto dinero? He estado ahorrando, mamá, para mi futuro, para mis hijos y para otras cosas. Pero hace falta hoy. Jemil, ¿en serio nos das todo eso? ¿Por qué no iba a hacerlo? Por Dios. ¿Sabes qué? Le propuse matrimonio a alguien y esa persona me rechazó. Eso no será cierto. Pues lamentablemente lo es. Pero ya me da igual. Quiero dároslo a vosotros. ¡Ay, muchas gracias! Sin duda eres nieto del abuelo Hasmet. Y Peck. Si lo tomamos como un préstamo, entonces, hermano, lo aceptaré. No, mejor aún. Te daré 7.500 liras cada día si la haces sonreír así. Ay, muchas gracias, hermano. Pero basta ya de contar batallitas de la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué querías? ¿Habéis trabajado para mi madre? Sí. ¿Te manda tu madre? ¿Es que tiene otro trabajito? ¿Es verdad lo del accidente? ¿Eh? ¿Os dio ella la orden? ¿Qué pasa? ¿Es un interrogatorio? ¿A qué viene esto? Si tienes trabajo, vale. Pero si no, largo. Mirad, mi madre no haría algo así. ¿Quién os dio la orden? ¿Eh? ¿Emre lo hizo? Oye, abre los ojos. ¿No conoces a tu madre? Cuidado con lo que dices. Te estás pasando un poco, Rubito. ¿Qué queréis? ¿Dinero, no? Bien, os daré dinero, pero hablad. Todo puede cambiar con dinero, ¿no te parece, primo? Tu madre nos llamó para robar en tu casa. Pero apareciste tú y acabaste recibiendo. ¿Qué estás diciendo? Calma. Oye, entramos en tu casa y te cruzaste con nosotros. Te herimos sin querer. Se refiere a eso. Nos encargó cortar los frenos y los cortamos.
No hacemos preguntas, ¿entiendes? Eso de preguntar es de niños. Nosotros somos profesionales. Pregúntale a ella el motivo, pero no a nosotros. A nosotros nos da igual. Nos interesa el dinero. Laftan anlar mı? Tesadüf.